alquileños celebrado por el municipio de Coronel Linde, por el cual se le entregan dos patrulleros, y está vinculado con el proyecto presentado, que es el número 6 de la orden del día, donde ahí creo que entra el decreto para que se convalide desde el cuerpo. Y nosotros pedimos el pronto despacho, pedimos que se trate en conjunto con ese proyecto, pedimos el pronto despacho, porque hay tres temas que nos preocupan particularmente de este proyecto. Uno tiene que ver con la información pública y el tiempo en que se publica la información. Hoy seguimos en el boletín oficial, recién están subiendo la información de la primera quincena de noviembre del año pasado. Nosotros nos enteramos como concejales a través de las redes sociales de estos convenios y creemos que no corresponden. Segundo punto que nos preocupa es que, según la ley orgánica de las municipalidades, le corresponde a este cuerpo, como dice el artículo 55, que dispone que para las transferencias a título gratuito o permutas de bienes de la municipalidad se necesitará el voto de 2/3 del total de los miembros del consejo. O sea, le corresponde a este cuerpo aprobar si se le va a ceder bienes del municipio a otro municipio o a algún convenio. Y el tercer punto que nos preocupa de sobremanera es que se están usando los recursos de los vecinos de San Isidro para la campaña del intendente Gustavo Posse como candidato en la provincia de Buenos Aires. Que en nada beneficia a los vecinos de San Isidro, y se usan los fondos públicos en vez de utilizar para cuidar a los vecinos de San Isidro, pasar campaña política. Entonces, nos parece que corresponde que respondan de forma rápida y contundente todas las preguntas y se aclara a los vecinos por qué se entregan bienes municipales a otros municipios. Muchas gracias.